El presidente Joe Biden se dirigió a la nación este viernes para informar sobre las tareas de evacuación que tienen lugar en Afganistán. Durante su discurso desde la Casa Blanca, el mandatario prometió el retorno de todo estadounidense atrapado en el país, así como de los ciudadanos afganos que hayan servido a Estados Unidos durante los 20 años de presencia en el país. El presidente Biden se reafirmó en su decisión de retirar a las tropas estadounidenses para el 31 de agosto. Sus declaraciones llegan en momentos en que crece la tensión en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, mientras miles de personas intentan llegar para abandonar el país atendiendo al cierre de las fronteras terrestres tras la avanzada de los talibanes en la capital afgana. Unas 18.000 personas fueron evacuadas desde julio hasta la fecha de Afganistán, señaló el mandatario. Belén Mora, Voz de América, Washington.